Muy buenos días amigos, aquí estamos nuevamente desde la comunidad de Trading Different. Mi nombre es Damián, uno de los trainers del equipo. Vamos a ver qué estuvo haciendo Bitcoin en el gráfico. Bueno, habíamos dejado el análisis el día lunes en la zona de 30.500. Vemos que teníamos una posibilidad de que el precio vaya al full de 25x. Finalmente rompió una primera subida de casi 3%, luego de un pequeño rango de casi una hora. Otro 3% más para arriba y ya empezó a agarrarse pools de 10x, donde decíamos que teníamos este riesgo de que el pool de 25 se pase de largo. Nosotros elegimos operarlo a ver un pequeño rebote, pero bueno, se pasó de largo, así que no lo habíamos operado con otro más chico así al final de este pool. Bueno, tocó el stop, así que bueno, estamos afuera. Ahí estamos esperando que haga un pequeño rebote, quizás sacar algún scalping corto y ponerse a favor de tendencia, pero el precio directamente fue a barrer algunas líneas de 25, pero también líneas de 10x que ya se empezaban a cargar y ya se empezó a meter a los fulls de 10x, que los tenemos medianamente hasta los arriba de 33.534. Si ponemos a 25 millones, vemos que hay unas líneas, ya unos buenos bloques y algunas líneas separadas, pero tranquilamente se pueden ir completando a lo largo de las horas. Bueno, luego de eso el precio tuvo un retroceso, descanso de 2%, y bueno, estuvo rankeando en esta zona, subidas y bajadas. Acá teníamos los rangos a más largo plazo delimitados, las líneas blancas, y por ahora se está manteniendo en este rango alto, arriba de los 31.300. Bueno, acá tiene que buscar algunos 100x. Aquí habíamos intentado ir en un rebote en el 50x, pero no llegó porque lo esperamos acá al final del pool con dos entradas, una acá y la otra acá, y un ponderado que haga así un stop corto. Era así el stop, pero bueno, no llegó. Directamente se barrió un pulsito de 100x de pocos millones, sí, 1 o 2 millones que fueron entrando al mercado, así que ese no lo pudimos operar. ¿Qué tenemos para ahora? Bueno, el precio hay que darle un poco más de tiempo porque está rankeando con la posibilidad de que pueda ir a barrer a continuar con la tendencia de la recuperación. Tenemos estos 25x con unos 15 millones, ya tenemos un lindo bloque cargado, y como siempre agregando los 10x tenemos un bloque bastante más grande de un 3-4% continuado, así que en caso que intentemos un short tendría que ser al final del pool de entre 33.600 y 33.800, cosa que nos quede una posibilidad de short al final de este pool con una reentrada en este sector y lo más pegado al final del pool, y un stop tendría que ser un poquitito más largo de 1.2% más o menos, esperando un rebote de 1.52, y cosa que si el precio se estira a los pulsitos más chicos no nos toque el stop, teniendo en cuenta que este espacio no se llene con pool, ¿no? Que todavía, bueno, tenemos un buen espacio, así que así podría ser por ahora. Y bueno, lo otro más conveniente sería, si nos vamos acercando al pool, ubicarnos en algún pool de 100x, ¿sí? Para agarrarlo a favor. Pulsitos para tener en cuenta abajo, quizás este 50x, 31.100, 31.050, quizás alguna posibilidad acá con un stop corto directamente 0.8 como mucho, algo así, bueno, traída de esta zona, cosa que si el precio se pasa de largo nos saque del mercado porque no tiene sentido. Estamos buscando ubicarnos en un buen punto para ir por medianamente al rango alto o hasta los 25, así que no tiene sentido que hagamos reentradas acá. Si el precio no rebota a las pocas velas, o máximo un par de velas, una hora, porque no eso quiere decir que el precio no quiere continuar con la ir a los pools de arriba, ¿no? Entonces sería ahí con un stop corto. Bueno, por ahora seguiremos esperando, veremos si el trend dip también, si el precio se va acercando a los pools de 25, nos da entrada para una buena confirmación. Y bueno, para ya dejar en limpio, dijimos zona de posible short. Primera entrada 33.600, segunda entrada 33.800, 850, con un stop por arriba de 34.100 y con un precio ponderado cerca de la segunda entrada,
con un rebote mínimamente de 1.5-2%, va a salir, y bueno, una posibilidad de que se devuelva al rango de un 4-5%, y bueno, después de ahí veremos si el precio ya va a descansar de la recuperación y quizás ya va a empezar a buscar pools más abajo, ¿no? Que también se van a ir cargando a medida que el precio vaya subiendo, si es que lo hace. Bueno, amigos, como siempre, lo dejamos hasta acá. Les pido un me gusta, que se suscriban al canal, que comenten, seguimos creciendo. Así que estamos a mitad de semana, nos veremos en próximos videos. Buenos profits para los que están operando y hasta luego.